Have you not known? No lo saben, no se les fue dicho que desde el principio no entendieron desde la fundación de la tierra que Dios, quien está sobre todo en la tierra, esta imagen viene de Isaías. Yo lo leí y dije, no entiendo. Es el Dios que nosotros venimos a servir y a adorar esta mañana. Este es el Dios que a nosotros nos llama para estar juntos y nos ha formado como gente. Este es el Dios que nosotros servimos y al Dios que vive para siempre. Acompáñenme en el culto de adoración. Parte de lo que vamos a leer juntos en español. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios, el creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Nos reunimos para adorar la santa presencia del Verbo. Nosotros nos reunimos porque sabemos que Dios, el que creó la tierra y proclamó las buenas nuevas, y venimos a presenciar su asombro. Venimos a adorar al Espíritu Santo, que brilla de vida. El creador de la creación. Gloria sea a Dios, creador del cielo y de la tierra. Nosotros nos juntamos para adorar la presencia del Señor, al Verbo, quien fue y está por venir. Dios encarnado, caminando como nuestro hermano. Gloria sea a Dios, hacedor del cielo y de la tierra. Dios que creó la tierra y proclamó la buena nueva, venimos a tu presencia con asombro. Amén. Unámonos ahora para cantar en las voces juntas en el número 88, alabado sea el Señor Todopoderoso. Vamos a cantar el versos 1 y 2. Voices together. O God, our help in ages past, 203. We'll sing verses 1, 2, 5, and 6. Thank you.
tema de las escrituras de hoy es de Isaías 40:31, que nos dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con esas palabras para sentirnos cómodos y sentir fuerza? Vamos a traer juntos las oraciones de la forma de la oración, porque es una forma en que nos unimos a Dios. Para algunos de ustedes llevan, algunos de ustedes solamente se enfocan, algunos cierran los ojos, algunos se ponen de pie. Hagan lo que necesiten hacer para que nosotros podamos estar juntos en esta oración. Acompáñenme en oración. Señor, nosotros, nuestro gozo es tan grande que a veces nuestro cuerpo no lo contiene. A veces nuestro dolor es tan fuerte que no lo podemos expresar. Cuando nosotros no podemos expresar las palabras, Señor, pedimos que nos des fuerza y nos acompañes. Escucha estas oraciones de tu gente. Traemos ante ti a aquellos que necesitan sanidad. Mary White, Vi Miller, Caleb Gunnellan, Lee Hosteller, Mace Brawler, Sofía Marino, James Horsch, Ruth Sender, Marisol Cardona, la tía de Marisol Cardona, aquellos que luchan las enfermedades mentales o el COVID o alguna otra enfermedad. Traemos a ti aquellos que tienen problemas, que están lesionados físicamente con dolor emocional y con aquel dolor emocional no solo físico. Aquellos que no tienen nombre, Señor, escucha por favor nuestras oraciones de los que no hemos mencionado. La vida a veces trae situaciones que luchamos para mantener. Oramos para que reconozca la lucha de los demás y busquemos ayuda orando por los padres que luchan con las realidades del día a día, para amar y criar a sus hijos. Por aquellos cuyas vidas están en transición, ya sea de trabajos, mudanza o en una relación. Para aquellos que luchan financieramente y no están seguros de cómo pagarán sus facturas posteriormente. Para aquellos que viajan en busca de una mejor vida, que huyen de la violencia y la opresión, Señor, que están varados en las puertas de este país. Nosotros levantamos todas las vidas afectadas por desastres naturales, Señor, incluida la familia de Cristian en México. Por aquellos con nombre y sin nombre, Señor, escucha nuestras oraciones. Dios, estamos cansados, estamos agotados por esta pandemia y solo queremos un poco de consuelo. Estamos emocionados y ansiosos. Estamos desconcertados, curiosos y todas las emociones en los cambios que aquí se van a dar en nuestra congregación. Dios, sabemos que estás trabajando en todo. Nos aferramos a esto. También estamos cansados. Necesitamos renovar nuestras fuerzas como las águilas renuevan sus alas. Enséñanos a esperar y descansar en ti. Llénanos de confianza, la alegría y el amor que solo tú puedes brindar. En tu nombre oramos. Amén. Ahora vamos al número 511 y cante ante las familias juntos. Vénganse para acá, vénganse al centro para que oremos. Families, you can come on up for a story with Daniel. Pueden venir acá con nosotros.
Yes, Legos. How many are in my hand right now? ¿Cuántos Legos tengo en mi mano ahora? 10 Legos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Good job. Good job. Now, ahora, ¿cuántos Legos hay en esta caja? 10, probably a couple more than 10. Probablemente más de 10 tenemos en esta caja. Bueno, tal vez algunos tienen alguna idea de cuántos Legos tenemos aquí. Bueno, podemos contarlos, pero después los vamos a averiguar. Los vamos a averiguar posteriormente. Yo diría que por lo menos hay 100 Legos en esta caja. Quiero que vea una fotografía en la pantalla, por favor. Esta es una torre de Legos. Quiero que ustedes me digan cuántos Legos creen que tiene esa torre que está en la pantalla de Legos. Hay gente, correcto. Hay muchos Legos en esta torre. Esta torre se llama Red Clay Distrito. Cuando ellos hicieron esta torre, fue el récord Guinness de la torre más alta de Legos. Tiene casi 113 pies de altura. ¿Se imaginan cuánto está de alto esto? Es más alto que el techo. Imagínense si pueden poner sus manos ahí, imagínense esos Legos, la base es mucho más ancha que todo el santuario. Es difícil imaginar algo así tan alto, pero bueno, tenemos una idea más o menos de qué estamos hablando. Me gusta esta torre porque fue fabricado por muchos niños y un montón de voluntarios. Pero la compañía del Lego vino allí y les ayudó. Esto fue hecho para la comunidad. Hay 500,000 Legos en esta torre. 500,000 Legos en esta torre. En esta torre de 113 pies de altura. Vamos a pensar, ¿cuántos Legos crees que tienes en tu casa? Ya tenemos problemas para comenzar a contar. Piense acerca de sus amigos. ¿Cuántos de sus amigos tienen Legos? ¿Cuántos Legos tienen en su casa? Ahora piensa en todos los niños en las casas, en sus escuelas. ¿Cuántos Legos tienen? Todos tienen. Probablemente todos tienen. ¿Alguno de ustedes ha ido a la tienda de Legos? Hay millones de Legos. Hay un montón de colores y hay un montón de Legos en todo el mundo, en todas las tiendas. Y luego también hay una fábrica de Legos. Imagínense. Solamente busca. Esto es solamente las cabezas de los Legos. Así es que hay muchas compañías de Legos en el mundo. Y cada una de estas máquinas, si cada una de ellos juntan las fábricas, hacen un promedio de 5 millones de Legos cada hora. Cada hora es suficiente para hacer. Tenemos Legos por todos lados. No sabemos qué otro tipo de Legos hay en el mundo. 500 Así mismo es. Hay muchos Legos en el mundo.
Podemos decir que los Legos son infinitos, es cierto. Es difícil imaginar cuántos Legos hay en el mundo. ¿Qué tiene que ver los Legos con todo esto, con Dios? En la Biblia, en la iglesia. A veces Dios es así. Piensa acerca de esto. ¿Cómo Dios funciona? Me duele la cabeza solo de pensarlo. No puedo imaginarlo. En el pasaje de hoy, en el Isaías 40, sometimes we do our best, even in the Bible, we do our best to try to understand God. And even then, we can't quite get it. And we get confused, and it seems amazing, and it seems way too big. And sometimes we just have to stop and go, wow. Right? Just like, how many Legos are there in the world? Wow! Exactly! I wish that would have been on camera. How big is God? How much is God? Yes. And sometimes all we can say is, wow. What else, Caleb? Exactly. Yes, God is kind of infinite like Legos. Yes. We're going to end up with a prayer. And I need your help with this prayer. And guess what? You only have one word for this prayer. Think what the word, any ideas what the word might be, and it's not Lego. Cuando nosotros pensamos acerca de Dios y cómo Dios nos comprende, todo lo que tenemos que decir es asombrarnos. Vamos a orar. Dios, eres asombroso mucho más de lo que podemos entender. Y a veces, todo lo que podemos decir es, wow, sorprendernos. Todo lo que estamos diciendo, Dios, todo lo que podemos decir es asombrarnos. Dios, te damos gracias por Fío, la forma en que le has llamado, Señor, y la forma en que le sigues llamando. Dios, gracias por prepararnos para este servicio y este sermón. Yo oro para que todos nosotros tengamos ojos abiertos y corazones abiertos y mentes abiertas, Señor, para que nosotros podamos tener un encuentro contigo esta mañana. Contigo esta mañana, en el nombre de Jesucristo, amén. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes.
vamos a unirnos en la paz de Cristo. Vamos a saludarnos en la paz de Cristo. En este momento se está llevando a cabo un saludo fraternal físico que no se había visto. We shouldn't get carried away here, should we? I want to try something this morning. Quiero intentar algo esta mañana. This is going to require a little, esto va a requerir memorization. Un poco de su memoria, así es que Talasha nos dio el último versículo. I'm going to read Isaiah 40. Voy a leer Isaías 40. But I'd like you to join me on that last verse. Yo quiero que ustedes me acompañen en el último versículo. El Señor debe renovar sus fuerzas. Ellos deberían volar. No deberían preocuparse. So, hopefully enough of us have that verse memorized that you yo espero que nosotros podamos tener. Okay. Espero que hayamos memorizado este libro. At the point of verse 31 to join me. Got it? Yeah? To whom then will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One. Dice el Señor, ¿quién es como lift yo? ¿Quién es mi? Who created these? ¿Quién creó esto? He who brings out their host and numbers them, calling them all by name. Llamándoles todos por su nombre, porque él es de una gran fortaleza, asombroso, fuerte, no se olvida de nadie. ¿Por qué hablas con Israel? Mis caminos no son escondidos del Señor y mis caminos son guiados por Dios. No sabes, no has escuchado. De Dios es el Dios Todopoderoso, el Creador de la tierra. No deberíamos preocuparnos. Su entendimiento es realmente incomprensible. Él es poderoso. Él es poderoso y no termina nunca su poder. No deberíamos de preocuparnos, ni el joven debería de cansarse. Pero hay caminos cerca del Señor que va a renovar sus fuerzas, que debería levantar su vuelo como las águilas. Deberían de correr y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la palabra del Señor. Voy a llevar, vamos a cantar con un cántico más. Es algo nuevo, pero se parece apropiado para este sermón. Yo sé que es septiembre. Tenemos 3 meses para Christmas, así es que quédese conmigo y vamos. Oh,
Yea, Lord, we grieve thee for this happy morning. Jesus, to thee be the glory. Muchas gracias. No sabía. Este es un ejercicio interesante. Quiero observar un par de cosas. Casi todos ustedes saben los saben el cántico. Yo utilizaba la forma en que lo canté es diferente, pero yo continúo cantando con ustedes. Sin embargo, así es que la mayoría de ustedes tienen su propio estilo, así es que es lo que yo quería mostrar, cómo el poder de la memoria, el poder de esas palabras que hay dentro de nosotros, aunque a veces no sabemos exactamente qué significan las palabras y a veces nos impactan. Aquí lo importante son, lo importante es lo que decimos. Esto es parte del número 2 de la serie que estamos llevando a cabo esta semana. Bueno, solamente son 2 sermones con respecto a esto, que Dios, el Dios que siempre fue, nos está reconociendo lo que el profeta Isaías decía. El Dios que Dios es pura vida, es no tenemos nosotros acceso a Él a través de nuestros ojos, pero Él trasciende en otra categoría a donde nosotros podemos llegar a Él. Somos seres humanos, Dios es un ser. Y no podemos imaginar realmente la grandeza de Dios. Nosotros proclamamos ciertas cosas acerca de Dios. Nosotros proclamamos la semana pasada que Dios es amor. Esta semana quiero hablar acerca de Jesucristo. Jesucristo. En la relación entre Cristo y la creación, toda esta cuestión que Dios ha hecho, que es una buena creación, ¿cómo este Dios que trasciende la creación, cómo se relaciona con la creación? Somos cristianos, pero nosotros somos cristianos. Nosotros creemos que Cristo es el centro, como nosotros miramos la creación. Pero ¿cómo pasa a suceder esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo experimentamos esto? ¿Cómo Cristo se relaciona con la creación? Es parte del sermón de esta mañana. Una vez más, nuestros himnos son un poema de cómo nosotros podemos llevar a cabo esta creación acerca de Cristo. Vamos a buscar estas palabras que son fieles, que hemos internado demasiado. El versículo que nos habla del Dios verdadero, aquel versículo que nos dice que Dios es más allá de la luz que nosotros podemos saber. Esto me parece que viene desde Juan 1. Nos muestra la reflexión de quién es Cristo. Cristo es Dios, el verdadero Dios, el verdadero Dios de dioses. Juan 1, Juan capítulo 1, nos da un prólogo que dice que Jesús es la palabra.
La palabra estaba con Dios, y Dios era Él, y Dios es eterno, y Dios tiene una eternidad. Así es que, ¿cómo nosotros podemos entender esto? La palabra dice que Dios estaba, el verbo estaba con Dios, y Dios era Dios, y vino al mundo, y se hizo uno de nosotros. El Dios verdadero, el verdadero Dios, brilla eternamente. Nuestra naturaleza dice que nosotros nacemos de una mujer, así como lo hacemos en carne. Y el Evangelio de Juan dice que el Verbo se convirtió en carne y estuvo entre nosotros, lleno de gracia. De gracia y de verdad. Independientemente, ¿cómo se pudo crear a sí mismo? Dice que Él creó todas las cosas del mundo. Nosotros somos creados y no entendemos cómo, así es que la semana pasada tuvimos esta lectura hermosa en la que puede usted regresar a mirarla si gusta, que dice que Daniel, estábamos leyendo Colosenses, y tal vez lo reconoce cuando Daniel dice intencionalmente, reconoce que es parte de la serie que nosotros estamos llevando a cabo. Todo lo que es vino a ser a través de Jesucristo, todo lo que existe. Todo lo que existe viene a ser a través de Jesucristo y todas las cosas vienen juntas a través de Cristo y todas las cosas se han cumplido en Jesucristo. Es un lenguaje difícil de entender. Es una lengua abstracta. ¿Qué significa esto exactamente? Nosotros como menonitas, como particularmente Jesucristo, Jesús muestra la revelación de Dios, cómo Dios vino a convertirse en hombre, cómo Dios se hizo carne a través de Jesucristo. Y Cristo en nosotros vemos quién es Dios realmente. Y a través de ese lente es como nosotros miramos la creación. Nosotros miramos el mundo a nuestro alrededor y nos reflejamos en la creación de acuerdo a Cristo, como Cristo nos muestra a Dios a través de Él. Es interesante. Y tenemos una intuición como humanos que reconoce que el fin del mundo, el fin del mundo en algún punto, la humanidad se extinguiría, como hay dolor, como hay rompimientos, como hay pecado. Todo esto nosotros lo reconocemos como seres humanos, como nosotros miramos, cuando miramos nuestra propia alma, miramos nuestras propias imperfecciones, y nos comparamos a sí mismos a través de Jesucristo, aquel que dijo, ama a tus enemigos y ora por aquellos que te persiguen. Nosotros reconocemos que nosotros fallamos a esto, que Dios y la buena creación de Él no está completa porque nosotros no lo permitimos. Que Dios vive en la creación, pero no está completa. Algo no está muy bien aquí. Cuando nosotros pensamos en las limitaciones de nuestro cuerpo, hay una cuestión de una cuestión moral, una limitación moral. Estamos muy cortos de compararnos con quien era Dios y estamos muy lejos de ser o tener el poder que tiene Dios. Nosotros tenemos ciertas limitaciones. Even yous grow weary, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Pero a través del Señor podemos renovar nuestra fuerza y ser como las águilas y volar y no tener preocupaciones. Pero por ahora estamos limitados y entre más viejos nos vamos,
más limitados tenemos. Yo fui a Colorado con mi hermana. Tiene varios perros mi hermana y tiene un perro que se llama Diggy. Y Gibby tiene una misión en la vida, este perro, un propósito. Y ese propósito es correr por la pelota. Le encanta la pelota a este perro. Este perro está loco. Este perro no piensa más que una cosa, mañana, tarde y noche. Una sola cosa y es la pelota. Ella va a venir, esta perrita, va a traer la pelota todo el tiempo y todo el día. Le da ansiedad y tiene que estar sobre esta pelota todo el tiempo. Y esta perrita se está volviendo ya viejita. Ella no puede caminar muy bien. No puede caminar bien porque es una perra viejita, pero ella quiere corretear la pelota. En su mente, ella quiere seguir atrás de esa pelota, aunque su cuerpo le dice que ya no puede hacerlo. Nosotros podemos ver eso, que estamos limitados. Nosotros podemos hablar de nuestras propias historias acerca de nuestro cuerpo y nuestras limitaciones. Puede ser una enfermedad, puede ser una lastimadura, alguna fragilidad que tengamos físicamente hablando. A través de los años comenzamos a tener problemas físicos. Es parte de la vida, así es que nosotros podemos ver esto. Nosotros podemos ver esto a través del mundo a nuestro alrededor. Nuestro mundo se queda corto cuando Dios muestra su fuerza, cuando Dios está creciendo. Pero también es verdad, debemos decirlo, en el mundo a nuestro alrededor y en nosotros mismos, tenemos el potencial de mirar en la gloria de Dios, y a través de la gracia de Dios nosotros podemos ver que este potencial se puede llevar a cabo. Algunos de los teólogos de la iglesia temprana hablaron de la creación y hablaron de nosotros como seres humanos, como una semilla. Somos como una semilla, como una semilla de una manzana, por ejemplo, o una semilla de mostaza que no podremos ni siquiera mirarla. Y esa semilla no es un árbol, es una semilla que se convierte en un árbol. Pero todo lo que este árbol podría convertirse como un árbol manzano está potencialmente en esa semilla. Y nosotros podemos mirar a nuestro alrededor y podemos mirarnos a sí mismos. Y por fe podemos ver ese potencial en esa creación, como en nuestro propio cuerpo. Podemos reconocer que toda la creación se lleva a cabo a través de esto como hijos de Dios. Y vemos que esta semilla florece, que crece, que se esparce, que trae hojas y que da fruto. Y toda la creación le da al perro, por ejemplo, for that seed to grow and sprout. And it is our faith, es nuestra fe, that through Christ, que a través de Cristo va a ser complementada in the fullness of time. A través del tiempo. ¿Cómo? We don't know when, no lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco lo sabemos. Cuando esto, si esto no es importante para nosotros, es importante para Dios, porque para Dios todo es importante.
Hay cosas que nosotros no podemos imaginar o hay cosas imposibles que no podemos imaginar, pero en nuestra fe y nuestra esperanza nos damos cuenta que a través del tiempo hay una semilla que se va a convertir en una flor y que va a ser hermosa. Y esa semilla, como el árbol del que hemos hablado de manzanas, y cada uno de nosotros somos así como esa semilla. Dentro de nosotros, y toda la creación está hecha a través de esta promesa de Dios, porque va a ser completada. Vamos a cantar como lo hemos hecho juntos siempre, porque sabemos que Dios pone en nosotros esa semilla. Y vamos a cantar el cántico a 670. Nosotros podemos dar como un acto de fe, algo que hacemos creyendo que Dios nos provee y provee para nosotros y que Dios provee para el mundo, que Dios nos ha creado lo suficientemente grandes y de una forma de agradecimiento en su actividad y como gratitud de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Vamos a disfrutar de este momento de dar. Por favor, ofrendemos con corazones agradecidos y abiertos. Thank you.
about you, but I have to sing that. Yo quiero que cantemos esto juntos. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Oremos. Dios de gracia, te revelas a ti, a sí mismo con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Habiéndolo traído a este mundo, Señor, en carne y hueso, que fue una revelación para nosotros, te damos gracias por ello. Nosotros podemos mirar la creación, podemos mirar lo que a nosotros nos has llamado a hacer, a cada uno de nosotros, para que seamos lo que tú quieres que seamos, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que continúes trabajando en nosotros para que las promesas en nuestras vidas se llenen, Señor, y en nuestra comunidad. Le abramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos al 641. Vamos a cantar dos versículos en solo, así es que vamos a cantarlo en inglés y en español. Así es que, bueno, véanlo ustedes en la pantalla para que puedan ver en dónde andamos en inglés y en español. Son amados por el Creador. Son participantes del amor que Jesucristo ha
ha compartido y han sido empoderados por el Espíritu Santo, dando las buenas nuevas este año, dando las buenas nuevas esta semana. Así es que yo dejo que ustedes queden con el Espíritu Santo. Y bueno, aquí es un recordatorio de lo que está sucediendo con nosotros. Bienvenidos a lo que está sucediendo en nosotros. Yo soy Talaysia y compartimos contigo algo de lo que está creciendo en la Iglesia Menonita. Una de las formas en que Dios se muestra es en la forma en la que las personas que laboran y ayudan. Miles Gillett es un ejemplo. Necesitamos que se instalen todas las casas de campaña para la escuela dominical cada semana. Miles acordó estar a cargo de esta tarea. Entonces, todas las semanas viene a las 9 de la mañana. Esto es un trabajo de 2 o 3 personas de lo que pasa, así es que necesitamos voluntarios dominicales. La mamá de Melissa informa que mientras caminaba en la iglesia la semana pasada, Max se preguntó si podía tener un trabajo en la iglesia como el que tiene Max. Sí, Max, absolutamente. Y no tienes que esperar que seas más grande. Siempre hay forma de que la gente contribuya en la iglesia. Así como trabajas en la casa, aquí puedes trabajar aquí. Así es que niños, vengan a trabajar con nosotros y podemos buscar cómo pueden ayudarnos. Tal vez puede ayudarnos con un instrumento, o tal vez nos puede ayudar en otro tipo de gente. Siempre hay algo que hacer. Nosotros podemos ayudar, o podemos bailar, como Maura, o ayudar a dirigir tiempo de los niños, como Lewis, Elio, Dana, Violet, Lidia y muchos otros que han ayudado, o ayudar a niños más pequeños como Iván y Chelsea, o mirarlo, o ayudar con los lápices, o trabajar en la cabina como Joshua, Elliot y Jackson, o ayudar a alguien en el driveway como Joanna, o ayudar en la comida, o dirigir el canto. O ayudarnos a limpiar las campanas de Aleluya, o ayudar a dirigir canto, o como los niños de Miller Kids, o ayudarnos en otro tipo de cosas. Y esa ni siquiera es una lista exhaustiva de las muchas cosas, formas en que los niños de College Mennonite Church pueden ayudar. Gracias a todos los niños de esta iglesia. La iglesia les necesita, así es que el próximo domingo es el domingo de la comunión mundial. En West Groy nos estamos enfocando en nuestra familia de las iglesias globales y no locales. Si vives lo suficientemente lejos como para no poder reunirte con nosotros con regularidad, nos encantaría escuchar de ti. Envíanos una historia de cómo Dios está mostrando dónde estás junto con unas fotos. ¿Qué creen? Two CMC birthdays this week. That's right. Send birthday greetings this week to Elsie Kuplicki and John Schwarzentruber. Yes, this is a new thing that we are Esto es algo nuevo que estamos haciendo, así es que va a ser más fácil para nosotros. Sí, nosotros podemos buscar la forma de celebrar tu cumpleaños. Estamos pidiendo que hagas una página donde tú te podamos ver que nosotros, que vas a cumplir años o algo por el estilo. Así es que hemos estado poniendo What is Growing On por 17 meses. Personalmente podemos decir que hemos sido enriquecidos espiritualmente de esto, porque esto se convierte en una disciplina espiritual. Hay otros en la congregación y que dan lo mismo y ayudan, y ellos nos dicen qué es lo que miran, y luego nosotros podemos compartir esto con todos ustedes. La atención al Espíritu y la proclamación de la obra del Espíritu son grandes prácticas. Tú también puedes ser parte de él.
Póngase atento esta semana de lo que sucede cuando Dios está creciendo, lo esperado e inesperado. Como cuando Scott vio una abeja la semana pasada y le recordó el milagro de las frambuesas y de la época de los niños. Que está creciendo Dios a tu alrededor. Cuéntanos lo que descubres y si tienes una foto que acompañes en el descubrimiento y la disciplina espiritual comunitaria de qué es lo que está sucediendo. Dios era, Dios es y Dios será. Reaping and sowing, planting and hoeing, there's something showing, popping up through the sod. The Spirit's blowing, new life we're knowing, giving and growing in the garden of God. Reaping and sowing, planting and hoeing, there's something showing, popping up through the sod. The Spirit's blowing, new life we're knowing, giving and growing in the garden of God. And sowing, planting and hoeing, there's something showing, popping up through the sod. The Spirit's blowing, new life we're knowing,